Hola, ¿qué tal amigos, amigas de este tu canal? Estamos aquí con este nuevo video trayéndote el desempaquetado, el unboxing de este teléfono de la marca TCL. Y estamos hablando del teléfono TCL 20 SE 2021. Estamos llamando aquí a nuestra amiga La Tijera, que por supuesto tiene algunos problemillas al abrir. Así que vamos a invocar a nuestra amiga La Navaja y rápidamente te cuento que este equipo cuenta con un panel de 6,82 pulgadas, una resolución HD Plus, un notch tipo gota de agua o en forma de V. Este equipo tiene en la pantalla una tecnología NXT Vision con un aspecto de videos 25 novenos, con una relación pantalla-cuerpo del 90%. Y bueno, pues este equipo lo vas a tener disponible en dos colores, verde aurora y negro nuit, por tan solo 4,989 morlacos. Hemos abierto aquí la cajita, podemos apreciar aquí en esta bolsita el dispositivo que viene con este sticker donde muestra los puntos más importantes, como es la batería de 5000 mAh, la diagonal de pantalla 6,82 pulgadas. Viene con una memoria de 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, 4 cámaras, donde la principal es de 48 megapíxeles. De ahí se desprende la ultra gran angular de 5 megapíxeles, 2 megapíxeles para el sensor de profundidad, 2 para el macro. Y fíjate, viene aquí, nos regalan un case que no es transparente, es así como ahumadito, así muy leve, no está así muy negro, así como que chamuscado, pero se ve chido ese case. Viene una mica protectora, por supuesto los manuales, que como siempre te lo digo, échale una leída, no toma más de 5 o 10 minutos para que conozcas más el dispositivo. Y por supuesto viene este cupón donde al escanear ese código QR podrás unirte y ser parte de la comunidad TCL. Y fíjate, algo bien sorprendente, algo que sí me llamó la atención, es que en este equipo te regalan los audífonos. Hace tiempo que ya no había yo visto que los fabricantes pues nos regalaran audífonos. Hace mucho, mucho tiempo veía que sí, pero después de un cierto periodo ya no. Pero fíjate que aquí sí nos regalan audífonos. El cable, como puedes ver, el cable de carga es USB tipo C, por supuesto, y con el otro extremo USB normal. Contamos con este adaptador de carga de 18 watts. Es un adaptador que podemos ver aquí de 5 volts a 2 amperes. Aquí en las especificaciones técnicas, el cual pues con él vas a poder a cargar tu dispositivo móvil, que por supuesto trae una batería de 5000 mAh. Algo que me llama mucho la atención es el audio de alta resolución. Viene aquí, es el logo de High Resolution Audio. Es un audio estéreo y tengo ganas de probarlo, de ver qué tal suena, de escuchar qué tal suena. Y por supuesto, pues viene en este color, es el color negro nuit. Tiene un acabado pulido en la parte trasera. Podemos apreciar el sensor de huellas dactilares. En este momento le estoy quitando una etiqueta que viene aquí con unos datos que sí son sensibles. Entonces podemos ver el grabado de TCL. Se ve muy elegante. Es un equipo que tiene un diseño de módulos de cámaras alargados. Ahí podemos ver los 4 sensores. Como te comenté, el sensor principal es de 48 megapíxeles. Contamos con un sensor de selfies que es de 13 megapíxeles. Vamos a encender el equipo. Y regresando al módulo de cámaras, fíjate que este equipo cuenta con un sensor ultra gran angular de 5 megapíxeles, un sensor para medir la profundidad de 2 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Así que viene equipado para tomar fotografías gran angular, fotos macro, fotos bokeh. Y bueno, pues veremos qué tal toma las fotografías. Haremos ya, por supuesto, la review, el análisis de las cámaras de este dispositivo, que por cierto lo puedes encontrar en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio o incluso en línea.
con envío hacia tu domicilio por 4,989 pesos morlacos. Bueno, pues ya encendió el equipo. Fíjate que ya prácticamente llegamos a la pantalla o el escritorio del dispositivo, donde podemos ver que ya vienen preinstaladas algunas aplicaciones, como viene siendo Netflix. Podemos ver ahí, alguna aplicación de... Prácticamente aquí es una capa de personalización de TCL. Vienen acomodadas todos los iconos en forma alfabética. Vamos a mirar rápidamente qué sistema operativo tenemos ante nuestros ojazos. Y vamos a checar por acá, de este lado, en acerca del teléfono. Y podemos ver aquí algunas especificaciones que son de las que ya te comenté. Este equipo viene con un sistema operativo Android 11. Fíjate. Vamos a darle un toque aquí donde dice Android 11 varias veces y nos lleva a este volumen, a este slider, donde si le damos varias vueltas, pues si nos sale un 11. Y fíjate que ahí podemos apreciar el notch tipo gota de agua o en forma de V. Y por supuesto, pues vamos a probar el equipo, vamos a poner ahí algunos juegos, a ver qué tal funciona en nuestro día a día. Y bueno, pues... si te gusta este tipo de contenido, pues dale amor, dale un buen me gusta a este video. Vamos a mirar rápidamente el almacenamiento. Fíjate que este equipo cuenta con 128 GB de almacenamiento, de los cuales el 12% de esos 128 GB es utilizado por el sistema operativo. Y bueno, pues claro, le puedes insertar dos nano SIMs, eso sí lo noté. Tiene bahía para dos nano SIMs totalmente activadas. Puedes ponerle dos líneas de teléfono más aparte su micro SD. Bueno, pues si te gustó este contenido de este video, pues dale un super poderoso y un buen like. Suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, cuídate mucho, nos vemos. Adiós.